Buenos días amigos, seguidores de la fanpage del Gobierno Regional de Arequipa. Hoy 27 de abril, día 43 de la cuarentena, iniciamos nuestra agenda virtual. Recordemos, se ha implementado esta plataforma de comunicación con el público, con el fin de informar a nuestra población arequipeña de los diferentes temas que hoy aquejan a nuestra población. Recordemos, cada día tendremos un tema diferente, en el cual hablarán los diferentes especialistas, quienes nos explicarán a detalle temas que nos preocupan. Hoy, como todos los lunes, tenemos nuestro consultorio médico. En esta ocasión hablaremos sobre cuál es la diferencia entre gripe, resfriado, alergia y el nuevo coronavirus. No sin antes presentarme. Mi nombre es Luigi Álvarez Paredes, soy médico, especializado en nutrición clínica, vegetariana y deportiva. A su vez, trabajo 4 años en el área de salud mental de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. Entonces, empecemos. Muchas personas me han preguntado si tengo tos, tengo estornudos, tengo fiebre, hoy por hoy tengo coronavirus. Explicaremos. Empezaremos con el resfrío. Muchos saben lo que es el resfrío. El resfrío es algo muy leve, es una infección viral autolimitada, muy banal, que en 2 o 3 días se limita. ¿Qué te da? Te da muchas veces secreción nasal, un poco de dolor de garganta, rinorrea, cosas muy simples. Pero al ser muy simple, el resfrío hace que puedas hacer tus actividades normales. O sea, puedes salir a correr, hacer ejercicio. El resfrío es una infección viral que, así como viene, se va. ¿Ya? Eso tenemos muy en claro del resfrío. Recordemos que cualquier pregunta referida a este tema o sobre el COVID, no duden en escribirnos en los comentarios del Facebook. A ver, empezamos con el resfrío, otra vez. Digo, es una infección muy banal, muy simple, con síntomas como rinorrea, secreción nasal, que como viene, se va. Ahora pasamos al tema de la alergia. Alergia es lo mismo, pero el resfrío dura una vez o dos veces al año y es más frecuente en estaciones como el otoño y el invierno, justo ahora es frecuente. Pero la alergia es todos los días. Todos los días amanezco con secreción nasal, un poco que me pica la garganta, ¿ya? Y cada 5 días vuelve a aparecer. Eso se debe porque la alergia se debe a un alérgeno, ¿no? Muy frecuentemente hablamos de la rinitis alérgica. Entonces, resfrío y alergia. Resfrío es muy fácil, muy simple, viene y se va. Dura 1 o 2 veces al año. La alergia puede durar todos los días. Ahora hablamos de la gripe. La gripe tiene síntomas muy parecidos, pero la diferencia con el resfrío es que te tumba, te tiene postrado en la cama. Simple como eso. ¿Por qué? Porque ya aparece lo que es la fiebre. Ahora, la gripe, que es producida por el virus de la influenza, generalmente la fiebre es el síntoma cardinal de esta. Y a diferencia del resfrío, es que ya es un poco más complicada, por así decirlo. Ambos no requieren tratamiento de antibióticos. Ambos se van a autolimitar. Entonces, hablamos que el resfrío es más leve y la gripe es un poco más fuerte, porque ya te tumba en la cama. Pero los dos se autolimitan. El resfrío te viene de 1 a 2 veces al año. La gripe puede ser una vez al año, pero bien dada. Viene y te tumba. Ahora, ustedes dirán, pero si yo tengo tos, tengo gripe, no sé, tengo secreción nasal, hoy tengo coronavirus. Bueno, si bien los cuatro, tanto la gripe, el resfrío, la alergia y el coronavirus, tienen síntomas muy, muy similares, por así decirlo, ¿ya? Antes recordemos cuáles son los síntomas del coronavirus. Fiebre es el síntoma cardinal, el más importante, ¿ya? Podemos tener tos, que es predominantemente seca. Podemos tener dolor de garganta. Podemos tener congestión nasal, rinorrea. Ahora, hay 2 síntomas fundamentales que han aparecido en el tema del coronavirus, que es alteración del sentido del olfato y alteración del sentido del gusto. Hablamos de anosmia o hiposmia en el sentido del olfato o ageusia o hipogeusia en el sentido del gusto, ¿ya? Pero lo que quiero que quede muy claro es que para que tú tengas sospecha de tener coronavirus, tienes que tener los síntomas, sí, muy bien.
La norma te habla de mínimo dos de estos síntomas, ya sea fiebre, dolor de garganta, tos. Pero aparte, tienes que cumplir con al menos uno de los tres preceptos que voy a hablar a continuación. Eso es muy importante. Si tienes tú los síntomas y no cumples con ninguno de estos tres preceptos, no tienes coronavirus. No lo tienes. Puedes tener resfrío, puedes tener gripe, alergia, pero no tienes coronavirus. Eso es muy claro. Ahora, ¿cuáles son estos tres preceptos? Primer precepto es que en los últimos 14 días hayas tenido algún contacto con una persona positiva para COVID. ¿Ya? Segundo precepto es de que en los últimos 14 días hayas viajado al extranjero, que por nuestra cuarentena actual no se cumple. Y el tercer precepto, que es el más importante, que hayas estado en un foco de transmisión local, en un foco infeccioso. ¿Y por qué es esto importante? Porque ya habrán visto ustedes en las redes sociales cómo la gente se hacina en los mercados. Los mercados son focos infecciosos. Imaginen que ustedes van al mercado, van con su protección, con su mascarilla de cajón, y van y están hacinados, no hay distanciamiento social, hay personas que no usan mascarilla, entonces potencialmente están en una zona que es un foco de transmisión local. Recuerden que estamos en una fase comunitaria. En pocas palabras, ¿qué pasa si ustedes presentan los siguientes síntomas? Tos, fiebre, rinorrea, secreción nasal, y no cumplen estos tres preceptos. Ninguno de los tres no tienen coronavirus. ¿Qué pasa si tienen estos síntomas, pero cumplen el tercero, que es el más importante? ¿Cuál es? Que han ido hace 5 días al mercado a hacer las compras. ¿Qué sucede? Entonces ustedes vendrían a ser un caso sospechoso. Sospechoso. La pregunta es, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué pasa si yo tengo síntomas referentes al coronavirus y aparte cumplo con un precepto que es que he ido a un foco infeccioso? Lo que sucede es que si ustedes son casos sospechosos, amablemente se ha generado la línea COVID del gobierno regional. Son 5 números, ¿ya? Que están en la foto de portada de la página, bueno, de Facebook del gobierno regional. Ustedes tienen que comunicarse obligatoriamente si es que presentan los síntomas y si han estado en un foco infeccioso a cualquiera de esos números, ¿ya? Ahora, muchos me han preguntado, ¿por qué en los preceptos son 14 días antes del inicio de síntomas? ¿Por qué ven esos 14 días? Es muy simple. Porque en esos 14 días hemos obtenido lo que es el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Es muy simple. El periodo de incubación es ese periodo donde se inicia la infección hasta que empieza el primer síntoma. ¿Y por qué es importante este periodo? Porque todos esos 14 días de periodo de incubación, que tienen una media de 5 a 6 días, estamos asintomáticos. Ya nos hemos infectado. Estamos asintomáticos, pero somos un foco infeccioso. Entonces, es muy importante no solamente contar con los síntomas, es muy importante contar con estos preceptos. Vuelvo a repetir. Antes que me olvide, si tienen alguna pregunta, háganmela saber en los comentarios, ¿no? Respecto a estas patologías, que son resfrío, que son gripe, que son alergia y que son síntomas del coronavirus. Ahora, hay cinco temas importantes a la hora de hablar de prevención del coronavirus. ¿Y cuáles son? El primero es, como ya todos saben, quédate en casa, ¿ya? Quédate el mayor tiempo posible en casa. El segundo es el aislamiento, ¿ya? El distanciamiento social. Si es que tienes que salir, tienes que mantener de 1 a 2 metros de distancia. Siempre con mascarilla, siempre con mascarilla. El tercero es, lávate las manos siempre, constantemente. El cuarto es, si vas a toser o estornudar, hazlo con la flexión del codo. Y el quinto es el que ya hablé, llama si tienes algún tipo de síntoma referente a lo que ya hemos conversado. Ahora, síntomas del COVID, pero ¿qué pasa si de repente alguno de ustedes sufre algún trastorno mental o sufre alguna situación de violencia? ¿Ya?
También se han habilitado números, tanto para los síntomas de COVID, se han habilitado números para si sufres de ansiedad, de depresión, si conoces a alguien que sufre de violencia. Tenemos la línea psicológica, ¿ya? Donde cuatro psicólogos te atienden. Tenemos la línea COVID, si presentas síntomas y eres caso sospechoso. Tenemos la línea materna, si tienes dudas o complicaciones con tu embarazo. Y tenemos la línea IUASI, si conoces a alguien en situación de abandono. Entonces, ahora pasamos al tema de las preguntas, ¿ya? A ver qué tenemos por aquí. Acá dice, ¿tienen síntomas los asintomáticos? ¿Verdaderamente cómo dicen y por qué? Bueno, como el nombre dice, son asintomáticos. No presentan ningún signo, ningún síntoma, pero lo principal es que pueden ser altamente contagiosos. Recordemos que el periodo de incubación, que dura máximo 14 días, es asintomático. No presenta síntomas. En el día 14, máximo, puedes presentar el primer síntoma. Pero esos 14 días hay un foco importante de infección. ¿Ya? Vemos otras preguntas. A ver, doctor, yo hice cuarentena en Canadá. Antes de venir a Perú, llegando a Perú, hice cuarentena en Lima. Y estoy en espera para llegar a mi casa en Arequipa. Ya estaría inmune. No, hablamos de la inmunidad. No está claro que personas que hayan sido infectados por el nuevo coronavirus desarrollen inmunidad. No está claro, hoy por hoy. Hay varias fake news, varias falsas noticias, bulos, o como lo quieran llamar, respecto al coronavirus. Mucha gente piensa que por ser joven, eres inmune, ¿ya? Y que deberían preocuparse por los adultos mayores y por los niños. Y eso es falso. Tanto que seas joven, adulto, adulto mayor, adolescente, estás expuesto a esta enfermedad, a esta infección. De hecho que sí. Obviamente hay factores de riesgo. El factor de riesgo es que seas mayor de 60 años y que tengas comorbilidad, como enfermedades crónico-degenerativas. Hablamos de diabetes mellitus, hipertensión, algún tipo de cáncer que hacen que tu sistema inmune disminuya. Otro tema. Este tema de la gripe, el resfrío y las alergias es un tema muy bonito, pero un tema muy básico. Entonces, ustedes escriban por mensaje si deseen que hablemos de otros temas, como nutrición, como qué comer para fortalecer su sistema inmune, de salud mental, qué temas tocar acerca de fortalecerte a ti mismo. Recordemos que la salud mental es sentirse bien consigo mismo y sentirse bien con los demás. Y ahora en este confinamiento, obviamente muchos pasan por crisis de ansiedad, por episodios de ansiedad que se pueden manejar. Vamos con otra pregunta. ¿Los animales pueden propagar la enfermedad? Bueno, este es otro de las fake news, de las noticias mal programadas que vienen y son algo que más lo que crea es un tipo de crisis en la población. Eso es falso. Los animales no pueden propagar la enfermedad, ¿ya? Recordemos que el coronavirus es una zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es una infección pasada de un virus, de un animal mutado, alterado, ¿ya? Si hablamos de este origen del coronavirus, no está del todo claro, pero se habla que, o se piensa, que todo empezó en los mercados húmedos de Wuhan, ¿no? Donde hay animales que vienen siendo como que torturados y asesinados y son focos de infección, ¿no? Durante muchos años. Entonces, hablar del origen es complicado, pero está bien tener la idea clara de que empieza por ese maltrato animal, ¿no? Pero queda claro que los animales y los gatos no propagan la enfermedad. Este es algo muy diferente a hablar de que de repente sus pelos, de repente los objetos, sí puedan transmitir. Pero el gato en sí, el animal, no transmite la enfermedad. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo hacer si alguien presenta los síntomas en casa? ¿Cómo proceder si no responden las líneas? ¿No sé bajar la fiebre o cómo, no, o cómo se puede ayudar a la persona? Bueno, ya hemos hablado. Si tienes fiebre, tienes síntomas de gripe y no presentas algún tipo de los tres preceptos, especialmente el que no has tenido contacto con focos de infección local,
es muy probable que solamente sea una gripe. Ahora, la gripe se autolimita sola, de 4 a 5 días. No requiere antibióticos, ¿ya? Y eso que quede muy claro, porque muchos de nosotros, o muchas de las personas que no son profesionales de la salud, tienden a automedicarse. Y ni bien sienten fiebre, ni bien sienten, no sé, algún tipo de tos, toman su amoxicilina. Eso está muy mal, porque crean resistencia. No tomar antibióticos con infecciones virales como la gripe. Lo que se puede hacer es tomar medicamentos para los síntomas, como la fiebre. Simplemente puedes tomarte paracetamol de 500 miligramos para bajar la fiebre. Y como la gripe te tiene postrado en cama, solamente con abundantes líquidos y esperar. Mucho también depende de tu sistema inmune. Porque si te das gripe y tienes una comorbilidad como obesidad, hipertensión, puede que esta gripe, y aparte que tu sistema inmune está disminuido, esta gripe se puede empeorar. Se puede empeorar. Por eso muchas veces hablamos que la mejor prevención es la nutrición. Tener un sistema inmune fuerte. A ver, por favor, aclarar las diferencias de resfriados. Perfecto, lo volvemos a repetir. Resfriado es una infección viral muy banal, que dura 2 a 3 días, que como viene, se va. Así de simple. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente son catarro, secreción nasal, dolor de garganta leve. Pero lo que diferencia de la gripe es que puedes hacer tus actividades normales, sin ningún problema. Puedes ir a trabajar, hasta puedes hacer ejercicio. Así que si les da resfriado, si tienen secreción nasal y pueden caminar, pensar, trabajar, no tienen ningún problema. Esa es la diferencia con la gripe, porque la gripe sí te postra en la cama. A ver, ¿cuánto tiempo puede vivir el virus en las monedas y en los billetes? ¿No? Hablamos de 2 a 3 días, eso dependiendo, más que todo en las monedas. Hay un estudio que dice que en los objetos inanimados, dependiente que son madera, si es fierro, pueden vivir hasta días. No hay un límite establecido. Por eso que queda muy claro que si ustedes no pueden mantener el aislamiento obligatorio y tienen que salir al mercado, hacer las compras básicas, hacerlo con todas las medidas sanitarias. Con su mascarilla, si es posible con sus guantes, mantener el distanciamiento social. Cuando llegan a su domicilio, simplemente quitarse los zapatos, lavarlos con agua y lejía, quitarse esa ropa. Porque en esa ropa, en el cabello, en el celular, uno puede tener el coronavirus. A ver, doctor, una persona que haya padecido tuberculosis hace 10 años, ¿qué riesgo corre de ser afectado por el COVID-19? Bueno, me estás hablando que hace 10 años ha sido afectado. Entonces, es una pregunta muy simple. ¿Por qué? Porque se requiere ver el paciente, el estado actual del paciente. Si tuvo algún antecedente de alguna enfermedad, es el pasado. Pero actualmente se ve el estado actual de ese paciente, el sistema inmune. Como ya hablé, es más propenso en personas que tienen como comorbilidad enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, hipertensión, la obesidad. ¿Ya? Es más importante en esas personas. A ver, otra pregunta, vamos con otra pregunta. Ahora que viene el invierno, ¿cómo haré la diferencia entre influenza con infección por coronavirus? Genial, está bueno repetirlo, ¿no? Ahora que viene el invierno y estamos en otoño, sube la prevalencia de. Entonces, si tú presentas gripe o resfrío, que son síntomas muy generales que estoy viniendo conversando, no sé, rinorrea, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre en el caso de la gripe. ¿Cómo diferencio la gripe del coronavirus? Porque en el coronavirus, aparte de los síntomas, tienes que cumplir, repito otra vez, los tres preceptos, cualquiera de los tres. Que en los últimos 14 días hayas ido a un mercado, hayas ido a un foco de transmisión local. Entonces, si tú presentas fiebre, presentas dolor de garganta, tos, de repente hiposmia, alteración del olfato, y en los últimos 5 y 4, o 4 días has ido a un mercado, y cuando has ido, de repente ha habido mucho hacinamiento, no ha habido la distancia de 1 metro, 2 metros, ha habido personas que están sin mascarilla, ¿ya? Entonces, obviamente pasas a ser un caso sospechoso. Y ya hablé, la primera medida que tú tienes que hacer como caso sospechoso es llamar a los números del gobierno regional para que te puedan hacer la prueba y descartar el coronavirus.
Otra cosa, muchos están especulando sobre medicina que puede ayudar a combatir el coronavirus. Eso es totalmente falso, ¿ya? Hay cosas como dicen que el bicarbonato con limón, dicen que, no sé, diferentes plantas o medicinas te pueden ayudar. Eso es falso, ¿ya? Hoy por hoy, si tú estás aparentemente sano, la mejor prevención, no tratamiento, la prevención es la nutrición. Pero si tú tienes coronavirus, ¿ya? No significa que si tomas bicarbonato con limón vas a curarte. No, eso no tiene nada que ver. Es por eso, es muy importante abrir en otra charla, tal vez al siguiente lunes, sobre la nutrición y la importancia. Y como ya dije, si tienen temas pendientes que quieren que hablemos, escríbanos. ¿Qué temas quieren? ¿Qué temas deseen? A ver, vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son las formas de detectar a los asintomáticos que tienen COVID? Bueno, como su nombre dice, los asintomáticos no tienen síntomas. Se habla que hay muchos asintomáticos que pueden que tengan, que estén infectados y tal vez no se les realice en ellos la prueba de laboratorio. ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Y justo por eso está el aislamiento domiciliario, el confinamiento, el quédate en tu casa. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú eres asintomático y estás infectado. Y como no sé, hay medidas drásticas. Por eso que estamos en cuarentena. Justo por eso. Porque hay muchos asintomáticos que no lo saben y que pueden salir e infectar a los demás. Por eso es importante. Quédate en tu casa. Mantén el distanciamiento social. Lávate las manos con frecuencia. Si vas a toser o estornudar, siempre hazlo en la flexión del codo. Y si tienes síntomas y cumples uno de los tres preceptos que ya mencioné, llama a los números del gobierno regional. A ver. Doctor, ¿qué podría tomar si tengo tos seca y no presento fiebre? Bueno, yo sé que nuestra cultura occidental piensa de que si tengo un síntoma, tengo que tomar algún medicamento. Y no siempre es cierto. ¿Ya? Si tienes tos seca, ¿ya? Que muy posiblemente sea por tal vez el resfrío o tal vez la gripe, se va a autolimitar, simple como eso. Otra cosa es que tu tos se vuelva más copiosa, produzca dolor torácico y se complique. Ahí sí posiblemente tomes otros medicamentos, como los antitusígenos. Pero si tú tienes una tos seca, acostúmbrense a no medicarse, a no tomar cualquier pastilla, ¿ya? Solamente yo diría, si tienes fiebre, toma un antipirético. Absolutamente nada más. A ver, otra pregunta. Yo trabajo en una feria solo los sábados, un foco infeccioso. No tengo síntomas. Tengo 36 semanas de gestación. ¿Es necesario hacer un descarte antes del parto? Interesante pregunta. A ver, si tú no tienes síntomas, pero trabajas por necesidad en un foco infeccioso que vendría a ser un mercado, y seamos sinceros, estas medidas de drásticas de cuarentena no aplica a todos por igual. Hay gente que vive del día a día, del trabajo del día a día, y por necesidad tiene que ir a trabajar, ya sea a focos infecciosos, a mercados o diferentes puntos. Entonces, lo que yo les recomendaría, obviamente no puedo decirles que dejen de trabajar. Yo les recomiendo que tomen las medidas necesarias para no infectarse. Si trabajas en un mercado, en una feria, mantén el distanciamiento social. Usa mascarillas, ¿ya? Solo atiende a personas que tengan mascarillas. ¿Ya? Entonces pon esas reglas en tu puesto, en el tema de la feria, ¿no? A ver, otra cosa. Otra pregunta. ¿El antibiótico se usa solo cuando el proceso de la influenza se complica y se infecta? Entonces debemos usar los antibióticos y ahora depende de los síntomas que podemos recetar. A ver, acá hablamos de influenza, de una gripe. Entonces, cuando tenemos una gripe, no se prescribe antibiótico. A menos que esta gripe se pueda complicar en una neumonía y te pueda dar otras complicaciones que sean necesarias la hospitalización. Ahí se puede usar, depende del diagnóstico, antibióticos. ¿Ya? Entonces, no confundir.
Y lo vuelvo a repetir, el resfrío es simple, como viene se va. La alergia es todos los días y se debe a un alérgeno que está presente. La gripe viene, te tumba, pero te recuperas. Y el coronavirus tiene síntomas muy parecidos, pero tienes que cumplir uno de los tres preceptos, que es haber estado en contacto con un positivo, haber viajado al extranjero, que ahora es imposible, o haber estado en un foco infeccioso en los últimos 14 días, ¿no? Y bueno, eso es todo. Ha estado muy genial. Recuerden que esto es solamente el principio de muchas otras cosas. Recuerden que esta agenda virtual se inicia y mañana me informan que estarán conversando con la señora Norma Nakagawa, presidenta de Ahora, Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa, abordando el tema, ¿cómo impacta la crisis en el sector turismo en Arequipa? ¿No? Estarán conectados a las 11:30. Bueno, gracias a todos por la conexión. Ha sido un placer. Espero haber resuelto sus dudas. Igual recuerden que pueden escribir sobre mensajes futuros o sobre consultas.